ser sobre vídeos, por ejemplo de música, y hemos seleccionado unos tres de imágenes. Todos tienen más o menos la misma estructura. Aquí buscáis lo que queréis. Y los de imágenes, pues igual. Thank you.
nos interesen e incluir comentarios personales si queremos. La opción de MyWeb nos permite consultar aquellas páginas visitadas con anterioridad. Es un sistema de almacenamiento similar a nuestro sistema favorito. Luego, los tipos de búsquedas posibles que nos ofrece Yahoo pues son el clásico, que es el de la web, que tenemos pues, una búsqueda por toda la red, o sea, por ejemplo, en España o en España. Y luego tenemos las mismas restricciones de búsqueda que Google, que si pincháis aquí os debería llevar a las de Google, pero luego también hemos destacado el truncamiento, que es usando el asterisco al final de cada palabra, y las acotaciones para que la palabra interesada sea buscada en partes determinadas del documento. La T para texto, en el título, o la U para texto, en el documentos tipo URL. La búsqueda avanzada es más o menos similar a la de Google y nos ofrece por los resultados actualizados o no, por tipo de dominio, formato, etc. Luego tenemos más búsquedas, las imágenes, lo mismo por tamaño, color, tipo. Y además incluye vídeos y dispone de una búsqueda avanzada en la que se puede elegir el tipo de archivo, duración o tamaño. Luego se resuelven también los vídeos más vistos, se clasifica por categorías y también podemos tener la posibilidad de subir los vídeos pequeños. Y el directorio pues, es un índice por categorías, como en Google también. Aquí tenéis los enlaces, esta es la avanzada. Y bueno, estos son más servicios de los que dispone Yahoo, que son para usuarios, de los que destacamos, por ejemplo, Yahoo Respuestas, que es donde podemos formular preguntas a los usuarios y luego ver sus respuestas. Luego tenemos de marketing, pues nada, para agencias, clientes, que pueden contactar y si venden sus productos. Empresas y negocios, que pues reúnen la misma plataforma, comercio, comunicaciones y medios. Y luego tenemos el servicio premium, que bueno, son diferentes opciones que nos ofrece Yahoo tanto para empresas como para usuarios. Otro buscador también muy conocido es Messenger, que es un portal que permite, pues, como todo, búsqueda por palabras clave desde el cuadro de texto de la página. ¿Qué sería? A ver si sí. Como aquí lo vemos, y bueno, también se puede hacer una búsqueda avanzada. Y en esta hoja de búsqueda avanzada puedes poner el modo de visualización que quieres, limitar la región, el idioma, el tipo de página y el archivo que quieras buscar. Aquí tenemos la página principal. Y luego también tenemos AltaVista, que es otro motor de búsqueda, y este contiene millones de páginas web actualizadas constantemente por un robot. Las búsquedas pueden hacerse usando el lenguaje natural, lo que es una ventaja, ya que interpreta los espacios y los signos entre las palabras. Y también permite el uso de objetos operadores para refinar la búsqueda, para hacerla más exacta. Tiene unas características que permiten hacerla más eficaz la búsqueda, como cerrar las frases entre comillas, y se busca esta frase exactamente como la has puesto. Si usa el uso de mayúsculas, lo cual es conveniente ponerla en minúsculas, ya que así te da todos los resultados con la primera mayúscula, todo en minúsculas y todo en mayúsculas. Sin embargo, si la pones en mayúscula, la palabra te aparecerá solo la de mayúsculas. Luego, también se permite el truncamiento, que es el uso del asterisco, el lenguaje. De AltaVista ofrece un menú desplegable con idiomas para que elijas el idioma en el que quieras buscar la página. Y las funciones para buscar más específicamente serán dependerá la palabra buscada, la función o posición que la misma deberá desempeñar dentro del registro. Para buscar títulos o textos, URLs, se indica todo. Pones título y te aparecerán todas las páginas con ese título, URL, lo mismo.
Otro buscador también que hemos resaltado es Ask. Y este es muy curioso porque te permite, tiene una característica que son los prismáticos que te permiten ver la página sin tener que abrirla. Por lo cual es una gran ventaja si no quieres, si simplemente quieres ver qué página te conviene más, lo ves y no hace falta que la abras. Tienes que esperar y la abrir. Otro que hemos resaltado es Laicos, que tiene las mismas características que todos los anteriores, pero las páginas que te da son menores que los que hemos mencionado anteriormente. Tiene las mismas características para especificar la búsqueda, ver si los puse de palabras usando los signos más y menos, entrar las frases entre comillas. Lo que sí te permite es que si tú quieres buscar una frase o una palabra, pones un punto al final y no te... No, lo que hace es delimitarte y encontrarte solo una palabra. No te continúa la frase. O sea, se busca específicamente eso. También te permite la búsqueda avanzada y con las mismas características que los anteriores. Si le das al line refer, te busca las páginas con un link determinado. En content te determina el tipo de documento a buscar. En page file te aclara el título y tú expresas el URL o post que necesitas, y también te puede determinar el idioma. También tenemos Excite, que como todas tiene un Excite que contiene bases sobre páginas web, noticias, mapas, páginas amarillas, todo. Y se actualiza constantemente. Su sistema de búsqueda es simple, ya que ofrece un cuadro al inicio de la página principal que acepta ciertos operadores, los mismos que hemos mencionado en todo el rato. Incluso nos puse en palabras, todo. Con curiosidad hemos destacado los dos últimos, que es por ejemplo Yahoo Lens, que bueno, es un buscador de Yahoo para niños. Bueno, está destinado para entre 7 y 12 años, por así decirlo. Entonces, eso, el entorno está especialmente diseñado para ellos, ya que además de su función principal como buscador, consta de numerosos recursos de entretenimiento, vídeos, de cine, películas de animación, etc. Y luego tenemos Wikiasearch, que es el buscador de la popular Wikipedia, en la que los resultados se incluye el valor único de relevancia de cada enlace para cada búsqueda, junto a la URL y al enlace de la versión caché. Vale, la tercera parte son los metabuscadores. Este es el único tipo de buscadores que hemos encontrado, pero los metabuscadores. Un metabuscador que accede a base de datos propia, como tiene Google, como tiene Yahoo, que posee base de datos propia. Lo que hace un metabuscador es usar otros buscadores y recopilar toda su información. Por lo cual podríamos decir que un metabuscador es un buscador de buscadores. Existen metabuscadores como Cartoon, Turbo10, Crawler, Dogpile y Clastic, que son los que mejores búsquedas ofrecen. Luego, las ventajas de un metabuscador es que te amplían mucho el ámbito de búsquedas que realizas y te proporciona mayor cantidad de resultados. La forma de combinar estos resultados depende del buscador, ¿vale? Se tiene que tener en cuenta que cada buscador utiliza su propia estrategia a la hora de recoger la información. Con lo cual, a la hora de ordenar los resultados, el metabuscador pues no será muy exacto, ya que recopila de todo. Luego, los principales inconvenientes es que cada buscador dispone de su propia sintaxis de búsqueda. Y en el metabuscador se va a hacer distinción entre los diferentes sintaxis de cada buscador, ¿no? Entonces, por lo tanto, al buscar información muy específica, es mejor utilizar un buscador concreto o del cual conozcamos bien las sintaxis. También cabe destacar que no resulta muy claro qué criterios emplean los multibuscadores para la ordenación de los resultados. Y se tiene que buscar en varias fuentes, con lo cual nada más que un buscador normal. Normalmente los metabuscadores tienen
es uno de los más conocidos metabuscadores y en concreto es que se dice que es el más potente, completo y exacto del mundo. Posee una búsqueda avanzada, universal, una búsqueda global, un refinamiento avanzado. Otra opción es la de consultar el número de teléfono y direcciones en todo el mundo a través del directorio telefónico internacional. Bueno, también podemos realizar compras con precios globales, con la búsqueda de precios más bajos, eso sí, siempre dentro del ámbito de ISU. Bueno, aquí lo tenéis, tenéis la web, el directorio telefónico, tenéis búsqueda también de vídeo, imágenes. Bueno, tenéis que es obtenido el primer sello europeo de privacidad. Tenéis muchos idiomas para escoger y bueno, se puede poner de página principal como navegador. Aquí tenéis la página del buscador. Y luego pasamos a otro, que es ser.com, que es el nombre de otro metabuscador a nivel global. Recoge información de motores como Google, AskJet y LookSmart, entre otros tantos. Se encuentra disponible únicamente en inglés. Aquí tenéis bueno, la página principal, que bueno, ahora es diferente, parece un poco antigua, pero la suma es el logo así mismo. Hemos destacado como metabuscador también Cartoon, y lo bueno de este metabuscador es que presenta su página en forma de mapa. Y así puedes elegir la lengua y los motores que tú quieras. Presenta también los resultados en forma de mapa. Y las fuentes encontradas se representan con páginas. Si acercas el ratón sobre las palabras clave, estas se iluminan y aparece una descripción breve de la página. Lo cual te ahorra tener que abrir la página para verla si te interesa o no. También tienes acceso a la búsqueda avanzada, seleccionando pues, avanzada. Y esta es la página principal de Cartoon, como veis. Estas son las páginas. Y esta sería la página principal. Aquí pones lo que quieras buscar y te aparece. Y te aparece un mapa por ejemplo es solo en inglés y como veis aparece aquí todo lo que queréis buscar y aquí las carpetas si quieres buscar imágenes, vídeos incluso te lleva a Wikipedia. Otro metabuscador muy utilizado es Krusty, que utiliza un algoritmo para ocupar contenidos bíblicos textuales y tiene como buscadores Ask, Messenger, GigaBlast, OpenVictory y también ofrece noticias del New York Times. Lo bueno de Krusty es que te permite personalizar tu búsqueda, siempre que no se salgan de los buscadores que utiliza Krusty. Y la gran novedad que ofrece este metabuscador es que te organiza la información. Y todos los enlaces quedan agrupados en carpetas que se distribuyen por contenidos. También Krusty posee una barra oficial del buscador y posee los Krusty Tips que te muestran las definiciones de las palabras que has buscado ya y que aparecen resaltadas, haciendo clic con el mouse. La barra puede ocultarse o dejarla como tú quieras. Esta es la página principal. Otro de los metabuscadores más potentes que conocemos es el Metabuzz. Es un nuevo sistema, nos permite mostrar automáticamente los resultados bajo determinadas categorías.
apostadores de los que vamos a hablar, ya que es uno de los favoritos debido a su experiencia y a sus nuevas mejoras, como la posibilidad de hallar noticias, imágenes y vídeos, aunque otros buscadores más modernos ya lo están creciendo. Además de su personalización, de manera que se encontrará, se pueden personalizar la manera en la que se hizo los resultados. Esto es el buscador, analiza simultáneamente o por separado, según mencionamos, Google, Yahoo, Messenger Live y Azure. Esta es su página principal. Está también únicamente en inglés. Y bueno, ya por último, para la elaboración de este trabajo hemos hecho esta de cero y así hemos empezado buscando algo así como el directorio general de buscadores. Y bueno, para cuando tengáis que miraros el trabajo, os tenemos que citar aquí dos direcciones desde las que empezamos a buscar. Para, ¿no? No, seguimos. A ver, turno de preguntas. Vamos a ver, una cosa que no he dicho antes de dejar el examen es que también se va a preguntar por las presentaciones que se han hecho aquí, porque es materia de examen, es materia de programa. Y tiene que ver con el punto 3, por lo tanto yo pediré a los presentadores, presentadoras, de aquí al examen, que elaboren ellos y ellas unas preguntas para ponerlos en el examen. Debe ser así. O sea, yo le preguntaré a ellas o al resto que habéis presentado cosas una pregunta, un planteamiento de preguntas, ¿eh? Que es un metabuscador, por ejemplo, qué características tiene. Bueno, es un... Todo lo habido por haber buscadores y metabuscadores, ¿no? Hay más cosas, hay bastantes.
una selección. Y aún así, fijaros lo impresionantemente amplio que eso es. Y si ahora os pregunto, ¿con qué os quedáis? O sea, ¿qué herramienta utilizáis? ¿Qué buscador es vuestro preferido, favorito? Sí, pues Google, pues no es lo mejor que hay, Google. Que lo utilizamos la mayoría de la gente. Pero no es lo mejor que hay. Porque a partir de las 4 páginas de referencia, la quinta, ya hay un ruido impresionante. Ruido significa que si yo tecleo comunicación audiovisual, a partir de la cuarta o quinta página se separa la comunicación y lo audiovisual. Y te aparece comunicación por un sitio y audiovisual por otro. Eso es el ruido. Entonces los metabuscadores intentan paliar y evitar eso. Es decir, que hay buscadores, metabuscadores, y todavía más cosas todavía más sofisticadas que no habéis mencionado, pero que existen. Como buscadores muy específicos, muy verticales, muy... Cine digital. Si el
hablo en Yahoo, ya te viene por ámbitos temáticos, hay una clasificación. Pero también puede realizar una búsqueda general como y es más eficaz. O sea, en cuanto a búsqueda general es más eficaz un Yahoo que igual que atrás. ¿Y con los metabuscadores? ¿Os quedaréis también con alguno? Sí. ¿Sí? O con... No, yo personalmente con Ispi, con el cartel de las carteras. Sí, si está buscando el cartel de los animales, vale. Ya terminamos.